Te comento que se inició con una nueva campaña contra el tabaquismo. Vamos a ver todos los detalles con Marisela Bastida. En México mueren más de 66 mil personas anualmente por padecimientos asociados al tabaquismo, lo que genera gastos superiores a los 43 mil millones de pesos, motivo por el que organizaciones civiles presentaron la campaña El impuesto al tabaco sí funciona, cuyas imágenes permanecerán en anuncios espectaculares y vallas publicitarias de esta ciudad. Los inconformes insisten en que debe existir una reforma de ley que aumente el impuesto especial a productos de tabaco. El artículo 6 del convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, ratificado por el Senado en 2004, reconoce que el incremento de precios e impuestos son un medio eficaz e importante para que diversos sectores de la población, en particular los jóvenes, reduzcan su consumo de tabaco. De esos 17 millones de fumadores que nos reportó la última encuesta nacional de adicciones, más de 1,5 millones son menores de edad. Y casi todos los fumadores de 12 adultos que ya estarían legalmente con permiso para fumar, por decirlo así, casi todos ellos declaran que iniciaron su consumo a los 12, 13, 14, siempre antes de los 18 años reglamentarios. Desde que yo no tenía esa edad, estaba prohibido vender tabaco a menores de edad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el famoso Estado de Derecho empieza con cosas así tan sencillas. De acuerdo con algunos estudios, una de las medidas que la población apoya y considera efectiva para reducir ese consumo de tabaco es el incremento a los impuestos. La Organización Mundial de la Salud recomienda que el impuesto a este tabaco sea equivalente o superior al 75% del valor final de su precio de venta, reportó Marisela Bastida.